Bueno, pues nos ponemos en marcha. El pasado mes de mayo nos enteramos en La Bañeza Hoy, el periódico local de La Bañeza y Comarca, que un grupo de refugiados ucranianos iba a venir a la Nora del Río, al Colegio del Amor Misericordioso, y que diversos ayuntamientos, como el de la Alija del Infantado, se estaban volcando, vimos bandos de municipales pidiendo ayuda a los vecinos para que estos habilitasen mantas, colchones, todo el equipamiento que pudiera ser necesario para realizar una acogida multitudinaria de personas que habían huido de la guerra de Ucrania. A inicios del verano, el periódico La Bañeza Hoy quiso hacer este reportaje, y hoy, a finales de verano y a principios de otoño, hemos tenido la posibilidad de desplazarnos hacia la localidad de La Nora del Río, y allí, el pasado domingo 2 de octubre por la mañana, fuimos recibidos por un grupo de madres con sus hijos que han huido del horror de la guerra, de las bombas, de los ataques a sus domicilios, y que están en la pequeña localidad al sur de León, en la comarca de La Bañeza de La Nora del Río. Hemos de decir que fuimos muy bien atendidos y que nos invitaron a un café nada más llegar en el comedor del colegio, mientras esperaban a que llegase una de las refugiadas ucranianas que hablaba español, porque las que estaban allí a primera hora de la mañana solo hablaban ucraniano y tampoco nos fue posible entendernos con ellas en inglés. Nos invitaron también a comer, a la 1:30 comen, muy pronto, horario europeo, no como el resto de España, y luego por la tarde algunas se brindaron a aparecer en nuestro reportaje. Otras, sin embargo, tenían miedo no solo de salir en cámara, sino de ser reconocida su voz. Así que tuvimos el cuidado de no grabar las imágenes de las personas que no quisieron salir a cámara, y tampoco sacamos imágenes de sus hijos, niños menores que están allí refugiados. Esto es lo que nos contaron después de estos kilómetros refugiados en Ucrania, en La Bañeza. Bueno, pues vamos a hacer hoy un reportaje a La Nora del Río. La Bañeza Hoy Televisión se va a desplazar para hacer un reportaje sobre los refugiados ucranianos en el Colegio Amor Misericordioso. Bueno, pues unos kilómetros después ya hemos llegado y estamos a las puertas del centro que veis a mis espaldas. Cuando empezó la invasión de Ucrania, diversos pueblos de las comarcas de La Bañeza mostraron su solidaridad ofreciendo rincones y espacios para acoger a refugiados en la comarca de La Bañeza, en La Nora del Río. El Colegio del Amor Misericordioso, que tengo a mis espaldas, fue uno de ellos. Hoy, un equipo de La Bañeza Hoy Televisión nos hemos trasladado hasta aquí y vamos a intentar hacer un reportaje con los refugiados de Ucrania en la comarca de La Bañeza. Pues acabamos de llegar a La Nora del Río y nos encontramos a las puertas del centro. Colegio Amor Misericordioso, donde han venido refugiados de Ucrania. Y vamos a hacer una entrevista a la gente que está aquí.
Como estáis viendo en estas imágenes, han rotulado los carteles, los letreros de las habitaciones, instalaciones y demás, en español y ucraniano. Después de la calurosa bienvenida, lo han tenido difícil porque muchas de estas personas se han trasladado de una población de 500.000 habitantes a una de 89. ¿Qué día vinisteis aquí a España? ¿Qué día? El 22 de marzo. Uh-huh. ¿Y cuánta gente vinisteis a...? ¿En este centro? Ah, en este centro, aquí, a La Nora. Espera. Casi 20 personas. Bueno, ¿qué vinisteis? ¿Muchos juntos en...? No, hay varios grupos. Uh-huh. Los primeros están aquí en primeros días de mayo. Uh-huh. Y entonces ellos están aquí casi... cinco meses. Después de los primeros gentes que están aquí, ucranianos, después vendré a otro grupo. Uh-huh. Es, por ejemplo, mi grupo con algunos otros ucranianos. Ese fue 28 de mayo. ¿Qué salisteis? ¿Todos juntos, mucha gente de Ucrania, cuando empezó la guerra? ¿Y os distribuyeron por diferentes países y diferentes centros? No sé, en serio. Porque, vale, sí. En principio, mucha gente, un montón de gente marchante de Ucrania, por ejemplo, en España y otros países también. Uh-huh. Pero... ¿Visteis bombas o bombardeos o salisteis antes de que empezase? No, después. Ah, salisteis después, o sí, sea, ya después. Visteis todo. ¿Qué erais, de una ciudad grande? ¿Yo? Sí, tú. Sí, vale. Casi grande, no, es... yo soy de Nikolaev, Mykolaiv, ciudad del sur de Ucrania. Uh-huh. Y ahora está muy mal, él está muy mal. Ya. Sí. Mucha diferencia, porque claro, esto es un pequeño pueblo, no hay nada, ya os habrá pues, parecido... Hay diferencia, sí, es verdad. Sí. Hay diferencia entre ciudad y pueblo pequeño. Claro. Esa ciudad también medio millón de personas, claro. Para esto será pueblo pequeño, muy... Pero es lo mejor que está en la ciudad, donde cada día cae bombas y otros, claro. Y es lo mejor, más tranquilidad y seguridad aquí. Uh-huh. ¿Mantenéis contacto con la gente de allí? Igual dejasteis familiares. Sí. ¿Por teléfono habéis hablado? Sí, por teléfono, por internet y otros. Sí, por ejemplo, mi hermana ahora está en Ucrania. Uh-huh. Yo he conectado con ella casi cada semana. Uh-huh. Y otros mis amigos tampoco están en Ucrania ahora. ¿Qué tal la acogida aquí? ¿Qué fue, cosa del pueblo, cosa del ayuntamiento? ¿Cómo os ubicaron aquí? ¿Cómo os dividieron en sitios para alojaros? Porque igual hay gente de aquí, en León, en Madrid, en otras ciudades. Perdona que no me hayas entendido. Te repito la pregunta, a ver, te la planteo de otra manera. Tú saliste con más gente de tu familia juntos. Estáis todos reunidos aquí. Casi todos. ¿Y amigos han ido a otros centros? Pues sí. Mis mejores amigas ahora están en Málaga. Ah, en Málaga. Sí, en Málaga, ahora sí. Pues espero que, ojalá, muy pronto. Uh-huh. Yo voy a ver con ellos. Uh-huh. Pues, aquí hay niños pequeños, ¿no? Sí, aquí hay 5. Espera. 1, 2, 3, 4, 5 niños. Uh-huh. Sí. Y madres, todos los hombres se quedaron al frente a luchar. Casi o... todos hombres, pero sí, con madres y abuelos. ¿Pensáis volver pronto o cómo veis la situación? Pues sí, depende de la situación en frente, en mi ciudad, por ejemplo, porque ahora no pude volver. Ya. Ahora no pude, es muy, muy peligroso. Claro. Tú eres joven, ¿tienes años? 21. ¿Y estarías estudiando? No. ¿Ya trabajabas? He trabajado, sí. Ah, ¿en qué trabajabas? Digital. Ah, ok. Social Medis.
¿Y qué te gustaría decir a la gente? ¿Qué mensaje quisieras mandar? ¿O si querías dar gracias por la acogida, la solidaridad, o alguna cosa, o algún mensaje, lo que quieras decir, para terminar? Dos cosas. Dime. Lo primero es muchas gracias por el gobierno de España y el Ministerio de los Extranjeros. Es en serio, es primero. Y segundo es vive como puedes, vives, porque cada día puede ser último. Pues es un mensaje muy bonito para terminar esta entrevista. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por tu tiempo. Yo espero que tengáis suerte y que podáis volver a vuestro país muy pronto. Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión, desde el centro de La Nora. ¿Nombre o algo? Sí, vale. ¿Cómo te llamabas? Alona. Alona, tal como se escribe, Alona. Alona, Ok, sí. pues thank you very much. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.